I'm going to hand this over to Victor, who's here to facilitate interpretation. Go ahead, Victor. Thank you. Bienvenidos a todos. Tenemos interpretación disponible en español para esta reunión. Así que si está ingresando por medio de una computadora, haga clic en el icono en la parte baja de su pantalla. O si está usando un teléfono móvil o una tableta, va a haber tres puntos con la leyenda más en la parte inferior derecha o superior derecha de su pantalla. Y de ahí puede seleccionar su idioma preferido. Si desea escuchar la reunión en inglés, seleccione inglés. O si desea escuchar la reunión en español, seleccione español. Si tiene alguna pregunta, por favor envíenos un mensaje en el chat o levante su mano virtual para poder obtener la ayuda. English and welcome everyone. English and Spanish will be available for this meeting. If you are joining us through a desktop or laptop computer, please click the globe icon that says interpretation located at the bottom of your computer screen. Or if you're using a tablet or mobile device, like a smartphone, there will be three dots with the legend more at the bottom right or upper right hand side of your screen. That way you'll be able to select your preferred language. If you want to hear the meeting in English, select English, or if you prefer Spanish, select Spanish. If you have any questions, please send us a message in the chat or raise your virtual hand and then we can help you. Thank you and welcome. Thanks, Victor. Good evening, everybody. Thank you for joining us tonight. I am Carrie Belding, and I'm the Public Information Officer with the Office of Management and Finance and the Chief Administrative Officer, Officer's Office at the City of Portland. I'm here tonight with our Chief Administrative Officer, Michael Jordan, and he's going to share a few remarks in a few moments. I know that everybody is on a tight deadline tonight, so we're really just going to provide a few remarks and maybe able to take a few questions. We'll wrap right around 9 p.m. This will be recorded and esto va a estar grabado y va a estar de esta sesión. Ponerlos en el chat. Y entonces voy a tratar de responder a la mayoría que pueda, pues, así que voy a hacer la voz a Michael Jordan. Gracias, Kerry, la aprecio mucho. Solo un par de cosas. Ciertamente parece de que las medidas de la papela de cambiar la forma de gobierno de Portland puede que pase, pero en esta hora no es conclusivo. Así que vamos a estar esperando los resultados antes de poder hacer una declaración definitiva. Pero esto me da una oportunidad para agradecer a las 20 miembros de la comunidad que sirvieron en la comisión de la carta y los miles de Portlanders que opinaron. Así que estoy muy agradecido por sus 2 años de esfuerzo y el personal que les ha apoyado, que ha sido una medida Hércules para darle a los Portlanders la oportunidad de elegir otra forma de gobierno. Así que vamos a estar esperando esos resultados finales, pero sí, ciertamente vamos a estar agradeciéndoles a todos por el esfuerzo grande para llegar a este punto. Sí quiero decir de que en la oficina de COOs hemos preparado para la eventualidad de que la medida pueda pasar. Y si eso ocurre mañana, queremos hablar en más detalle sobre cómo la ciudad va a planear y ejecutar las transiciones que está dentro de la medida. Así que nuevamente quiero decir de que los resultados actuales de que puede que estén pasando, no estamos completamente seguros. Así que vamos a esperar los resultados finales y si es positivo, vamos a estar hablando en más detalle a mediodía mañana en Portland. Así que eso es todo lo que tengo en este momento, Kerry. Si hay alguna pregunta, vamos a responderles.
Sí, y si alguien ha tenido una pregunta que le gustaría ser respondida esta noche, puede levantar la mano y voy a encender sus micrófonos. I'm also monitoring chat. Okay, tenemos una pregunta. Usted debería de poder levantar la mano. Hola. Hello. Okay. You guys can hear me. Hola, sí, esta es Daisy con KGW. Gracias por permitirme hacer una pregunta rapidita. Obviamente sé de que los votos están entrando todavía. Los números. Y si esto fuese a pasar, que mañana vamos a estar hablando sobre cuáles son los siguientes pasos alrededor de mediodía. Para aquellos que están preguntando, el primer paso, ¿cómo se vería si esto pasa? Si, ¿qué es lo que las personas podrían esperar para el futuro de lo que esto significa para nosotros? Bueno, Daisy, muchas gracias por la pregunta. Y hemos pensado sobre alguno de los problemas más urgentes, de que hay muchas cosas que son muy importantes en la implementación de la transición, pero una de las más urgentes, el hecho es de que necesitamos crear 4 distritos que, si la medida pasa, y eso no es necesariamente una tarea fácil, que vamos a estar empezando de inmediato de reclutar personas que pueden estar en una comisión del distrito y van a estar asignadas por el alcalde y confirmadas por el council, y van a tener la tarea de tener 4 distritos en la ciudad, y estos distritos ciertamente tienen ciertos requerimientos constitucionales de la población. Necesitan de no cortar a las comunidades y de honrar las barreras naturales y también las barreras de transporte. Así que hay un número de criterios que se va a ser una de las cosas más urgentes que vamos a estar teniendo de inmediato. Así que vamos a estar de inmediato si la medida pasa. Muchas gracias. Por supuesto. Okay, tenemos otra pregunta. Tenemos una petición para que se pueda encender su micrófono. No podemos escuchar muy bien. ¿Quiere poner la pregunta en el chat? Ok, vamos a esperar por esa pregunta que pueda venir por medio del chat. Ok, ¿alguna otra pregunta? Mira que estamos esperando para que estos puedan venir. Y muchos de ustedes aquí posiblemente han recibido correos electrónicos por parte de mí de invitarme a la disponibilidad de las redes. Y si hay una conferencia de redes a mediodía, va a estar recibiendo otro correo electrónico sobre esos detalles. ¿Alguna otra pregunta? Todavía estoy esperando por una que se pueda presentar aquí en el chat. Tenemos un par de minutos más.
Mientras estamos esperando, en la última pregunta de que lo que no había mencionado, de que el distrito de comisión tiene requerimientos rigurosos sobre incorporación antes de que puedan empezar, de requerimientos de audiencias públicas en cada uno de los distritos propuestos sobre la comunidad que vamos con el proceso. Así que estamos mirando sobre una involucración significativa y independientemente de cómo el distrito prosiga, van a haber bastantes involucración. Y en el proceso completo de transición, que esté involucrado con diferentes formas por medio de encuestas y grupos de enfoque y lidiando con constituencias y a medida que movemos con las implementaciones. Así que miramos eso. Y si todavía estamos esperando por otra pregunta, sé que tenemos unos minutos, así que si podemos hacer una pregunta de seguimiento rapidita, ¿de cuánto este tipo de ha estado meses? Si me puede dar un poquito de idea sobre eso. ¿Puede ser más definitiva sobre esto? Es la medida 2, la medida en sí. Yes, sorry about that. Yeah, it really has been ha estado en los últimos dos años la comisión en al principio del 2021 en diciembre de 2020 y tiene una término de dos años y también se ha dividido en dos partes. La primera parte que han dedicado bastante tiempo, casi que 18 meses de lo que últimamente ha culminado con la medida en audiencia con la ciudad y están haciendo una segunda fase de trabajo y mirando cosas específicas en la carta y todavía están en deliberaciones de cuáles de esas cosas que pueden terminar en la papela en el futuro. Pero en términos, a principios de diciembre este año, así que lo que está votando en esta noche es ciertamente dos años por parte de la comisión. Y para que si pase y tenemos esa conferencia a mediodía mañana, ¿cuánto tiempo piensas de que toda la transición para la medida de propuesta va a tomar todo? Estamos requeridos de estar listos para una elección en noviembre de 2024, que va a ser la primera elección bajo el nuevo gobierno, y los ganadores de esa elección van a tomar las elecciones de enero de 2025. Así que la implementación requerida de medidas que necesitamos tomar tienen diferentes guías de tiempo que son mucho más tempranos que el 2024 y todos ellos son en preparaciones para esa elección de 2024. Así que el cónsul con el nuevo alcalde puedan estar presentes en enero de 2025. Thanks, Mike. Gracias. Tenemos otra pregunta en el chat y esta va a ser la última. Pregunta sobre el método de votos. ¿Cuál es el proceso para establecer detalles sobre el detalle? ¿Quién va a estar trabajando con los detalles y la transparencia, y etcétera? ¿Y qué es lo que necesita ser aprobado por el cónsul? El cónsul de la ciudad va a necesitar de mirar a las reglas de la ciudad que el consejero y los alcaldes y van a tener que ajustar sus propias reglas de votaciones por parte de la oficina que está en la oficina de auditores para la ciudad. Pero últimamente la administración de la elección tiene que por parte del condado de Multnomah y la mayoría de las personas, posiblemente no todas saben de que la ciudad de Portland existe y en todos los tres condados. Así que el condado de Multnomah va a estar colaborando con condado de Washington y condado de Clackamas bajo la supervisión del secretario de Estado para entrar en un acuerdo para administrar esa primera elección en noviembre.
Pero la medida, si pasa, vamos a estar mirando rápidamente los cambios en el código de la ciudad antes del cónsul de la ciudad, así que nuestra elección de reglas puedan alinearse con el lenguaje y la medida, y vamos a poder trabajar con el condado de Multnomah, con la oficina de elecciones para administrar las elecciones. Okay, thank you. That, gracias, y nos pone justo después de 9 de la noche, así que vamos a tener un poco más de claridad prontamente y posiblemente vamos a estar viendo en persona mañana. Gracias a todos. Thank you all. Gracias a todos. Thanks, everybody. Adiós. Bye-bye.